Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy les hablaremos de los avances de la ingeniería. Un cálculo erróneo de la resistencia del terreno o de los materiales usados para construir una presa o un edificio puede derivar en tragedia. En la Edad Media era frecuente que los puentes o las catedrales se desplomaran en mitad de la construcción y solo si sabías si iban a resistir cuando concluían las obras. Gracias a una técnica revolucionaria se pueden evitar esos accidentes. Es la ingeniería asistida por ordenador. En España tenemos algunas de las empresas que han sabido desarrollar mejor esa técnica. Los nuevos programas de simulación de ordenador ayudan a evitar estas catástrofes mediante modelos matemáticos y analíticos que permiten prever, por ejemplo, el comportamiento de una presa ante una inundación o el desplome de un puente por sobrepeso. Uno de estos programas desarrollado en España va más allá. No solo asegura la viabilidad futura del proyecto, sino que simula de forma realista y eficiente las condiciones de trabajo del diseño propuesto y el propio proceso de construcción, evitando los accidentes que se producen comúnmente cuando se está construyendo una gran obra pública. Nos podemos sentir orgullosos de que es una solución, una tecnología española, pero que actualmente es la más avanzada para el campo de la ingeniería civil. Fundamentalmente por dos cosas, por las capacidades tecnológicas que tiene de resolver problemas muy complejos que antes eran imposibles de simular o muy difíciles de simular, y por su aplicación a cualquier problema de ingeniería o proyecto de ingeniería civil. Esta innovadora técnica permite simular modelos imposibles de ensayar en la realidad, como el efecto de un terremoto en un embalse, de un fuerte oleaje sobre un dique o de las tensiones que sufre un puente colgante. Los programas son capaces de detectar con antelación el desgaste de los materiales de un puente o los efectos que tiene sobre los edificios de la superficie la excavación de un túnel. Los modelos simulados se pueden aplicar a muy diferentes campos, como la industria aeroespacial, las centrales nucleares o la ingeniería civil. De la misma forma que es preciso probar en el laboratorio la eficacia de una vacuna antes de aplicarla a un enfermo, esta nueva tecnología de simulación por ordenador se hace más necesaria en la construcción de grandes obras públicas. Esta tecnología española no solo previene accidentes, sino que permite un importante ahorro de costes y disminuye el tiempo de construcción. Todo es más rápido y seguro, y sin una mota de polvo.